Bienvenidos sean ustedes, mis hermanos del metal, a un nuevo programa por parte de eSport Latinoamérica, el Gamer Vagabundo. Déjenme presentarme, yo soy Javi Becker. Para aquellos que no me conozcan, ¿de qué se trata el Gamer Vagabundo? Bueno, es una sección donde abordaremos los juegos gratuitos, aquellos de diversos canales que ustedes, claro, nos propongan, para pues hacer una selección de los juegos más interesantes y que valen la pena tener en nuestro disco duro, carajo, que hay tanta vasca como en los juegos de paga, como en los mismísimos juegos gratuitos. En esta ocasión es el turno de Warframe. ¿Qué es Warframe? Warframe es un free-to-play FPS MMORPG, en el cual pues podemos ir aumentando el nivel de nuestro personaje, que se divide por clases. Somos un Teno, si mal no me equivoco. Tenemos nuestras armas de asalto, nuestras pistolas y nuestra arma de cuerpo a cuerpo. Tenemos inventario, mods, equipo y espectros. También tiene un sistema de tienda en el cual nosotros podemos comprar nuestro equipamiento, tener armas, paquetes para irnos actualizando y obtener más experiencia mientras vayamos jugando. Tenemos un sistema de clanes, amigos, bandeja de entrada, entre otras funciones. Rápidamente accedemos a nuestro perfil, donde nos va indicando nuestro rango conforme vayamos adquiriendo niveles, generando experiencia. Vienen los clanes, desafío, son misiones individuales como cualquier otro juego, y tenemos nuestra tabla de clasificaciones, que se basa en defensa, dependiendo de cada sector o cada sector de este universo, que en este caso es la Vía Láctea. Y bueno, vayamos rápidamente a lo que viene siendo el tutorial, gente. Viene un pequeño video. Esperamos guardar algo de silencio para que lo puedan ver a gusto. Regresamos. Está nuestro personaje principal en esta ocasión. Es una pequeña parte del tutorial. Vean las gráficas, tiene muy buena calidad para ser un juego gratuito. Definitivamente es un must have para el gamer vagabundo. I am the Lotus. Hola, Lotus. I will guide you, but we must hurry. Perfecto. Guíame. Enséñame. You are Tenno. Ah, ven nada más. I will prepare you. You spin me right round. Shows your vital statistics. This shows your health. Ok, 75 de vida en la parte superior derecha de nuestras pantallas. Falta un indicador. Has left you in a weakened state. Ok, estamos débiles. Your health does not recharge. Touch no se recargará. Ok, toca esto. Ok, entonces nuestra salud. Necesitamos estas esferas. Para recuperarnos cada esfera vale 25 de salud. Ok, escudos. Ok, los escudos se recargan. Muy bien. Aquí un sistema de escudos como muchos juegos ya lo manejan actualmente. Ok. Nada más. Oh, sí. Ve nada más. Veamos. Oh, ya. ¿Qué le pasa a la luz? Tiene un buen sistema, como cualquier otro juego. De acercamiento, clic derecho, disparo normal, recargas con R. Ok, habla de afinidades para seguir desbloqueando armas. Tu tercera y última forma de combate es tu arma secundaria. Ok.
Ahí viene. Destroy these targets. Obviamente, como cualquier pistola, no hace tanto daño como lo vendría siendo un arma de asalto. Attack these targets using blade and gun. Oh, no. Aquí lo malo es que no puedes cliquear con la espada para atacar. As you level, you will unlock points to customize your warframe and weapons. Corremos con el shift. Brinco. Solo hay un brinco. Muy bien. Now, unleash your power on this target. We can't afford to waste any more time. I have unscrambled the portal. Get out of here. As fast as you can, run. Ese es nuestro poder especial, ¿ok? No tuvimos tiempo de tirarlo porque. Tenno, you are a master of movement. Traverse this gap. Muy bien, ya está parkour incluido. Get out of there now. Largo, largo. Ok. ¿Cuántos son? 2, 3, 5. Y el tipo malo que vimos al principio del video. Siempre es el villano el que ves al principio. Ya, es un cliché bastante malo. Ok. Nos va a destruir. Veo venir otro cliché en este juego. Ahí va. Es un Saiyajin mutante horripilante. Carmen Campuzano. Dios mío, cuidado. Dios. ¿Me apagan la luz? ¿Ya, Riperino? Ah, otro cliché. Los héroes llegan de último momento a salvar al weón. Y bueno, tenemos un sistema más. Clic en Mercurio para seleccionar una misión. Ok, vayamos a Mercurio. Y empecemos con Terminus. Yo ya tengo algo avanzado el juego. Vamos a dar una entrevista. Un pequeño preview de cómo son las misiones en este juego. Obviamente tenemos a Lotus, que es nuestra guía, que constantemente nos está dando información de qué tenemos que hacer. Ejerciendo poder, usa tu primera habilidad 5 veces. Ok, tenemos una misión especial. Hay un enorme pelotón de soldados. Entonces, tenemos que ir a pelear con ellos. Ok, ya, a bajar por aquí. Ok, hay que ser sigilosos. No queremos que nos vean. Ya nos vieron. Ah, fallé. No puede ser. Ok, fallado. Y humillado. Tenemos 60 de poder todavía. Podemos seguir ejerciendo algo más de daño con esa habilidad. Nos pide una misión. Ok, recarguemos. No. Uy, ese fue disparo certero. Vamos, vamos, vamos. Ok. Cambiar de target. Okay. Tengo un tipo disparando por otro lado, carajo. Ah. Ok, eliminado. Alguien a la derecha, ¿quién puto es? No lo veo. Hasta allá arriba. Voy a usar del escudo todo lo que podamos. Ok, eliminado. Continuamos. Los secretos de Orokin. Viento de cola, ok. Creo que acabamos de desbloquear algo. Aquí hay cartas que también te permiten aumentar tu nivel en cuanto a algunas habilidades o cambiarlas. Veamos, aquí hay algo abajo. Está ahí arriba, ok. Estos son contenedores, armarios que tienen munición de rifle y algunos créditos. Los créditos los utilizas para comprar algunas mejoras, armas y demás. Tienen sus pequeñas sistemas de acertijos. Oh, Dios, ya perdí demasiado tiempo en eso. Uy, a 3.1 segundo. 50 bypass, me imagino que es. Ok, no hay sospecha nada, así que puedo proceder
Yo ya después de que hice un desmadre, no van a sospechar nada. Creo que sí, ya me vieron, están activas las alarmas. Ok, no hay nadie aquí, no hay moros en la costa. Sigamos, sigamos, vamos, vamos, vamos. Somos un puto alien, ¿qué puto le vamos a tener miedo aquí? Solo veo a alguien que está rondando por acá. Vamos a usar nuestro escudo. Sigamos, continuemos. El mapa es bastante intuitivo, creo yo. Ve nomás, el tipo quiere correr a pegar, cabrón. That's not good. Oh, ve nomás, oye. Hey, puto, tranquilo, ¿no viste que hice parkour? Vamos, 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 vamos. Ripperino. Tiene buena cantidad de gore. Van 4 y vamos a terminar la quest con uno más. Tenemos 55 energía, suficiente. Hay alguien más. Uy, no. Ay, es mala alarma, carajo. Ah, Dios. Agente especial, ya desbloqueé algo por tanto hackeo. Corre, corre, corre. Oh, Dios. Rock and roll, hermano. Oh, Dios. No. Ese daño estuvo mortal, ya está sangrando. Okay. Dios. Creo que hay alguien más todavía. ¿Está arriba? ¿O está acá abajo? Me muestra que hay algún cabrón por aquí, pero no lo veo realmente. Y quiero exterminar, quiero dejar limpia la zona. No quiero que alguien me agarre por sorpresa. Ok. Vayamos, continuemos. ¡Uy! ¡No hay energía! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Necesitamos recuperar. ¡Adiós! Todo por YOLO, cabrón. Oh, Dios. Si sí te castiga el pinche juego, no puedes ir tan YOLO. No te voy a respetar ni madre. Oh. Respect my autorita. Vamos, vamos. Tiene un buen sistema. En cuanto a combate se refiere, la inteligencia artificial no está tan estúpida. Pero si bien hay que terminar de entender el daño que hacen las balas y contar cuánta vida tiene cada uno de estos pelmazos.
Hay que decir que el sistema de munición es bastante bondadoso contigo. No castiga tanto. Veamos. ¿Qué es esto? No puedo hackear. Ok, energía. Sí, por acá, ok, acá está cerrado. Más energía. Continuemos. Ve nomás. Todo un rockstar. Hay que continuar y avanzar para terminar una vez la misión, una vez por todas. ¿Qué hay? Oh, vitalidad. Oh, Dios, todavía hay más. Y las alarmas me siguen detectando. Continuar, continuamos, continuamos, continuamos. Consola de control. Hay alguien todavía acá arriba. Estás. Hay que jugar con los escudos. Creo que sí arriba. Así que. Ok, aquí está el control de hackeo. Ok, ya uno menos. Okay, energía. Ok, no, no pegó. Demonios. No sé si hay otro por acá. Oh. Ok, a hackear esta. Oh, Dios, si viene otro más. ¿O no? Según yo sí. Ah, solo está ahí arriba. Así que hackeamos primero esta cosa. Oh, Dios, no, 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 no. Vamos. Listo. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Perfecto. Seguir avanzando. Todavía tenemos bastante escudo. Ok, y ya exterminamos a todos. Vámonos al carajo. Vamos, vamos, continuamos. Estamos a punto de salir en estos instantes. Ah, ¿o no? ¿O sí? Vayamos, vayamos, vayamos. Go, 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 go. Ay, se le acabó la estamina al tipo. Vamos. Es un juego interesante, tiene su cierto nivel de dificultad. Si te vas a lo YOLO, te castiga el juego. Creo que solo tiene una mecánica de exterminio, de farmeo. No sé si haya algún sistema de bosses. Ahí poco a poco lo iremos descubriendo. Pero esto es lo que viene siendo Warframe. Un juego que une varios elementos de un MMORPG. MMORPG. También reúne muchos elementos, obviamente los principales de un FPS. Lo podría comparar con Guns, pero con mucha experiencia y armadura. No sé si tengo un sistema de PvP, player contra player, pero lo iremos viendo poco a poco. Espero que hayan disfrutado del video. Si les ha gustado esta sección, recuerden comentar, darle like y compartir. Y también suscribirse al canal de eSports Latinoamérica, porque es el canal, la casa del ciberdeporte. Me despido, yo fui Javi Becker y nos vemos en el siguiente Gamer Vagabundo. Hasta la próxima. Soy perseguido.